lista que, ¿qué creen? 6 años sin pisar esta zona de Latinoamérica. 6 años que lo esperábamos y vaya que lo esperábamos. Él es Rulo y su contrabanda. Gaby, ¿qué tal estás? Un beso. Qué gustazo tenerlo en México. Fíjese que la verdad había como mucha expectación. Empezaron a salir algunos boletos en el Foro La Paz donde se va a presentar usted. Así se vendían. Entonces estaba gente esperando, decían, bueno, pues a ver si tenemos la oportunidad. De verdad, yo creo que le quedó pequeño el escenario, de verdad, porque bueno, estamos encantados de regresar al país porque la pandemia nos puso a todos la vida patas arriba y no pudimos llegar acá con el anterior disco, el anterior álbum. Y entonces, a ver, 6 años es mucho tiempo, ¿no? Es mucho tiempo, entonces, por lo que me está usted platicando, ¿va a presentar tal vez 2 discos? Vamos a presentar todos los clásicos de la banda. No venimos centrados en un álbum, aunque es verdad que la gira 5, que fue el nuevo álbum, pero como ya pasó un año y como hace 6 años que no venimos al país, vamos a hacer un repaso por los clásicos de... No me gustan los artistas que hacen repertorios antipopulares. Yo soy fanático de muchas bandas y cuando voy a ver a la banda quiero cantármelas todas, ¿no? Entonces vamos a hacer un recorrido por todos los álbumes, Fabio. ¿Por todos los álbumes, nada más específicamente de esta banda? ¿O hay posibilidades? Digo, esta es una pregunta que yo creo que le encantaría saberlo pues a sus fans, si va a tocar algún tema, pues de La Fuga. Sí, porque al final son canciones que compuse yo. Si fueran canciones de mi anterior banda, pero no las hubiera compuesto yo, pues igual tendría esa especie de crisis, ¿no? Pero en realidad es mi vida musicada y no las siento, ¿no? Habrá guiños a ese pasado, porque no las siento diferente a las canciones. Para mí son solo etiquetas, o sea, sacadas bajo un sello o bajo otro sello, o sea, bajo el sello de una banda o de otro, pero para mí son canciones mías, ¿no? Es como si tuvieras hijos de 3 matrimonios diferentes o 2, son hijos tuyos por igual, ¿no? Exactamente, entonces hay que también visitarlos, saludarlos y cuidarlos. Cuidarlos, exactamente, porque de hecho estábamos haciendo cuentas y ya viene el 30 aniversario de La Fuga. Empezó en el 96, entonces estamos a prácticamente 2 años o menos, quizás, de que se cumpla su 30 aniversario. Entonces pues también, yo no sé si en algún momento retome pues algo que tenga que ver con La Fuga, que es una banda muy importante también. Sí, yo ahí compuse 80 canciones, o sea, 70, 6, 70 canciones, 6, 6 discos de estudio en los que estuve yo ahí, fui el compositor y cantante. Entonces, yo no, para mí mi carrera tiene 30 años, no tiene solo desde Rubén la contrabanda, ¿no? Entonces sí que yo estoy preparando en el 25, en el 26 pararé todo el año, pero al final sí que voy a hacer como 3 citas muy en sitios en arenas, en sitios muy grandes de España. Quiero hacer una especie de rulo de amigos, amigos míos de la música que canten conmigo, y haré un repaso más, haré un repaso de todas esas canciones, ¿no? De las que compuse en La Fuga y las que compuse ahora. Serán 3 únicas citas, pero luego también vendremos a América Latina con esa celebración, ¿no? Esa celebración. Exactamente, creo que es muy importante que venga usted con esta gira acá, porque como le digo, tiene muchos fans, es muy esperado tanto Rulo y su contrabanda, como por supuesto pues lo que tiene que ver con La Fuga. Y ahí pues sería preguntarle, ya tenemos pues tuvo usted alguna colaboración con Enrique Bunbury, que también es un artista muy querido, ¿a quién le gustaría invitar que dijera, vamos a hacer así como un ensueño muy rápido y dijéramos, va a hacer una presentación? ¿A quién le gustaría que estuviera? Pues a lo mejor en España, ¿no? Porque de pronto en América ya sería otra situación, ¿no? Bueno, siempre te quedan sueños por cumplir. Lo más bonito de la música es que me ha regalado cantar con gente que yo era fanático de niño, ¿no? Era seguidor. Y luego no solo he cantado con ellos en discos y en directo, sino que luego hemos sido amigos. Ese es el gran regalo de la música, ¿no? Que me ha dado ahí. Siempre hay algunos que todavía te quedan. Me queda Calamaro, me queda Sabina, me queda Pito Páez, no sé, me queda la gente con la que todavía no he tenido la suerte de cantar, ¿no? Pero canté con muchísimos y me hice muy amigos de muchos, ¿no? Siempre tiene que haber sueños por cumplir, ¿no? Los sueños son, las ilusiones son gasolina para seguir caminando en el arte y en la vida, ¿no? Entonces, podría ser eso, pero muchos más. Me he acordado de estos así ahora sin pensar, ¿no?
Bueno, por supuesto. Y preguntarle, ¿qué es México para usted? Quizás Latinoamérica, México en particular, ¿qué es para usted, para su Pues carrera? Gaby, para mí México en concreto es inspiración y se ve y se escucha. Cuando yo compuse El Vals del Adiós, que canté con Enrique, El Vals del Adiós es una canción arrancherada, con tintes fronterizos, que nunca hubiera podido componer si no hubiera hecho visitas al país, ¿no? De Parranda, que es la canción que cierra mi último álbum, también tiene esa cadencia, esa... Ayer estuvimos en el Tanampa, fue el único día libre que tuvimos de la gira. Estuvimos en el Tanampa, terminamos el día allá, hicimos Mercado Ciudadela, todo el centro, terminamos en el Tanampa, en la plaza Garibaldi, cogiendo las guitarras, el guitarrón con los mariachis. Tenemos un vídeo que vamos a publicar ahora en redes sociales. Y terminamos ahí la jornada, y soy muy fanático de la música popular en México. Entonces, para mí, resumiendo, México que es, para mí, inspiración. Inspiración. Sí. ¿Algún artista que le gustaría en algún momento hacer una colaboración? Muchos, los que te he dicho, muchos. Yo ahora, siempre que vengo al país, pregunto, bueno, ahora con las redes sociales, pero pregunto, pues, ¿qué banda lo está rompiendo? ¿Qué banda emergente? O sea, me llevo como información para mí, ¿no? Pero estoy abierto y además no solo la gente cree que solo quieres colaborar con gente igual de tu afín, a tu estilo, tal. No, no, yo tengo las orejas muy abiertas, o sea, me encantaría, me gusta mezclarlo, ¿no? Entonces, estoy abierto a nuevas bandas, a nuevas colaboraciones. Eso es excelente porque también lo que hemos visto en, digamos, en los festivales musicales es que están reuniendo música que tenga que ver con el desde el moon rock hasta que de repente ve por ahí un grupo de banda. O sea, han hecho digamos, unas fusiones tan interesantes. A veces algunos artistas no las aceptan también y algunos pues hacen colaboraciones, como me platica usted, ¿no? Que de repente dice, pues, ¿y por qué no? Why not, ¿no? Que dicen los ingleses. Sí, claro. Afortunadamente yo cuando era más chiquito, que empecé muy joven en esto, los festivales eran más monocromáticos, ¿no? Eran estilísticamente muy cerrados. Ahora al menos en España, por lo que me dices, aquí también está en Vive Latino, en muchos festivales, ahora es mucho más abierto todo, ¿no? Y yo creo que la música es una cosa muy amplia y de la que nos podemos nutrir todos, ¿no? Así Entonces, es. La gente joven escucha música con menos prejuicios que nosotros. Cuando éramos chiquitos no podíamos... Yo no podía confesar que en mi casa se escuchaba de todo. Porque era así, en España al menos era así. Si escuchabas rock, tenías que decir que escuchabas rock. Y si escuchabas Latin, sin embargo en mi casa se escuchaba todo. Se escuchaba Supertramp, se escuchaba los Beatles. Y tú tenías que decir que solo escuchabas una cosa. Ahora la gente joven escucha de todo y a mí eso me parece una cosa buena. Ya no es mal visto y además porque todo eso pudo ser parte importante pues de su formación musical. Claro, es verdad, y hay que vivir, y hay que escuchar música como vivir, sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Y absorbiendo de todo, ¿no? Y bueno, pues a mí no me gusta todo, absolutamente todo de la música, pero sí le doy una oportunidad a todo, ¿no? No me quiero perder nada, ¿no? Luego ya decido, como la comida, ¿no? ¿Qué te gusta más? ¿La enchilada o no? O los camarones, pues bueno, lo vas ahí mirando, pero yo concibo la música como la gastronomía. Yo voy a los países y como de todo, y quiero probar todo, ¿no? Y los huevos de hormiga, los pruebo, ¿no? Los huevos de ¿Qué hormiga. le probó ayer? ¿Qué probó ayer ahí en Garibaldi, ahí en el famoso Salón Tenampa? Bueno, ahí estuvimos más tomando que comiendo, pero estuvimos comiendo en el mercado de la Ciudadela, me gusta mucho comer allá. Y las tomatadas se llaman, que no lo había probado. Tomatadas, creo que se llamaba. Y yo lo que me volví es adicto al picante. O sea, yo en España como todos los días. Picante, ¿no? Eso es una cosa que cogí de la cultura mexicana de mis primeras visitas acá. Yo era una persona que el picante no me gustaba hasta los viajes que hicimos acá, ¿no? Y entonces lo que voy es aumentando el grado de picante ya podría decir que me he mexicanizado por completo. A lo mejor a probar el chile habanero, el chile de árbol, que son Hay así. que echar fuego. Pues exactamente. Oye, preguntarle, ¿hay algunas posibilidades? ¿Le han llamado del Vive Latino? Porque hay Vive Latino aquí y ya hay Vive Latino en España. Sí, una gran noticia que tenemos en España es que desde hace 3 años, estuvimos en el inaugural, en el de hace 3 años, Nacho Arroyo, el organizador y amigo, tuvo la gran idea, brillante idea, de llevar Vive Latino a hacerlo en España. Con bandas de los dos lados,
del Atlántico, fusionándose y con un éxito masivo de público. Me gusta mucho que el público español haga así hacia la música latinoamericana y también al revés, ¿no? Entonces, esos vasos comunicantes, nosotros ya estuvimos en el Vive Latino hace 10 años, pero creo que igual con la gira 30 aniversario estaría fantástico volver. No ha habido ningún contacto, pero sí que seguro que lo habrá, ¿no? Estaría bien venir en el marco del Vive Latino. Pero me pareció una inmensa, una noticia fantástica que haya un Vive Latino con muchísimas bandas de Latinoamérica tocando en España, ¿no? Porque es verdad que hasta hace poco, y gracias a redes sociales y tal, si se puede, pero hace 15 años el público español no miraba, no escuchaba tanto, salvo alguna excepción, ¿no? Claro. Fito Páez, Palmar, cosas así. Pero ahora no, ahora ya hay un vaso comunicante que se llama Vive Latino España y Vive Latino México, ¿no? Que está todo el rato así. Y eso me parece una gran noticia, la verdad. Y también una combinación de también y una plataforma importante para los artistas que se conozcan en ambos lugares. Sí, porque luego hay una cosa ahora con el urbano y todo eso que se puso muy de moda en América y a mí me da un pelín de bronca, soy muy respetuoso, pero yo siempre digo con las fantásticas músicas que hay en América Latina, no opino el urbano ahí, ¿no? Que es más duro y a mí no me gusta tanto, pero el Vive Latino sirve para eso, ¿no? Para bandas de pop, rock, indie, ¿sabes? Bandas de instrumentos. De todo. ¿No? Que vienen a España. Y yo quisiera comentarle con respecto al urbano, antes de que existiera el movimiento urbano aquí en México, existió el rock urbano, de hecho existe el rock urbano, tal vez usted no lo conozca, pero digamos, la cabeza de ese tipo de música es el Tri, Alex Lora, sí, sí. Él es digamos la cabeza, pero vienen muchas bandas como el Aragán, Lead and Roll, y Caifanes, ellos no son tanto del rock urbano, ellos a lo mejor pueden ser del rock mexicano, rock en español, pero el movimiento urbano fue como que el rock que se dio en las calles, sobre todo en los barrios, que hablaba de temas difíciles entre pues la chica que quería triunfar pero no le iba bien y empezó a beber, a lo mejor canciones muy fuertes, pero es en el movimiento urbano, ahí surge el punk mexicano, por ejemplo, bandas como Síndrome, como sí. El Rebelde Punk y muchas bandas así, entonces pues básicamente es en el rock urbano de México. Sí, no sé diferenciar tanto el México entre el rock urbano y el rock mexicano, es verdad que hay países que visitamos que no tienen un género en sí y México sí lo tiene, como lo tiene Argentina. Hay otros países que visitamos y no tienen, o sea, que el rock mexicano es un género en sí, ¿no? Totalmente reconocible. Exacto. Hay otros países que no tienen el género propio, ¿no? Entonces, tanto Argentina como México, tú escuchas una banda de rock mexicano y sabes que es de acá, igual que lo que en Argentina, ¿no? Pues eso es una suerte que tiene el país, ¿no? Por supuesto, de tener tanta música tan variada, sí. Dependiendo de en cada estado donde usted se mueva, es diferente. Y bueno, comentarle también respecto a su cartel. Ese cartel ha llamado mucho la atención. No sé con qué tendrá que ver, es un arte simplemente. Cuando vieron ese cartel, porque yo estuve buscando quién tenía la entrevista con usted, me decían, y ese artista se ve, no sé, pues me sorprende mucho con que tiene así como el bebé en la mano. Sí, Gaby, eso fue una idea que yo tengo el merchandising, todo de mi carrera lo diseño yo minuciosamente, no hay nada que lleve mi nombre que no lo haya diseñado yo o le haya dado mil vueltas en la cabeza. Esa idea de carpeta, de portada de álbum, era un poco resumiendo lo que, dar la imagen que tengo yo, que tiene mi música. Dentro de mis álbumes hay canciones Caricia y canciones Arañazo. Yo tengo ahí una especie de cantautor dentro y un cantante de rock y los dos a veces se pelean y otras veces se van a tomar unas chelas por ahí, ¿no? Más o menos se llevan bien, pero entonces era un poco la parte más de canciones Arañazo o más rockera, era el cantante sin camiseta tatuado que soy yo, esa dureza, ¿no? La imagen más dura y la canción Caricia viene a ser el bebé, mi pequeño que cuando yo tenía un año y esa fragilidad. Entonces, yo creo que en mi música hay un poco las dos cosas, ¿no? Y esa portada quedó muy potente. Yo, esa foto solo la podía hacer un amigo mío, porque tiene que ser alguien, porque era un momento muy íntimo de la familia, y lo hizo un amigo mío, y al cuarto disparo vimos
en la pantalla, disparaba y en la pantalla, y dijimos, esa era la corazonada que tenía yo en la cabeza, ¿no? Y luego también al final ha quedado una portada muy vistosa que la ves entre muchos álbumes en una tienda o en un, y dices, te detienes ante ella, ¿no? Porque impacta un poco ese ¿cómo se llama? Esa dicotomía o ese contraste entre la dureza de un rockero tatuado con la fragilidad de un bebé recién venido a este mundo hostil, a veces. Y aquí sería la pregunta, ¿esta gira entonces vienen las dos cosas? Porque tiene la parte frágil, la parte de la caricia y del arañazo. ¿Van a estar de alguna manera a estar juntas en un concierto? La banda tiene también dos caras, porque hacemos giras de teatros como Unplugged, ¿no? Cuando llega el invierno en España hacemos un Unplugged con tintas teatrales y todo. Es la cara B de la banda. Nosotros venimos a México con la cara A, que es la cara más, pues, la más rock, ¿no? La más eléctrica. Pero es verdad que habrá pinceladas, porque yo tampoco ni concibo los discos así, planos, ni la vida es plana, porque la vida es así, ni los álbumes son así, pues mis shows tampoco. Pero lo grosso, lo principal, venimos en nuestra cara A, que es la parte más rock, ¿no? Excelente. Y bueno, para los fans, preguntarle aproximadamente cuánto tiempo va a durar su concierto, un aproximado del set list, cuántas canciones. Va a haber sorpresas, porque ahora va a haber una canción en concreto que solo sonará en Ciudad de México, muy especial para mí, inspirada en el país. Y yo no soy partidario de los shows especialmente largos. Yo soy muy fanático de muchas bandas, pero cuando vas a ver una banda y toca 2 horas y media, a mí se me hace como largo. O sea, yo creo que lo que no hayas conseguido hacer en 1 hora 40, más o menos, no sé, igual luego se va, pero lo que no hayas conseguido en 1 hora 40 no lo vas a conseguir en 2 horas y media. Puede que incluso lo empeores. O sea, me gusta como una cosa 20, 22, no más de 22 canciones, ¿no? Creo que es un disparo certero, tiene que ser ahí como pum. Excelente. Y bueno, preguntarle también, ¿merchandising oficial para sí, los fans? Sí, yo lo cuido muchísimo, afortunadamente somos los fans, tenemos mucha gente fiel que compra todo lo que tenemos, 70 y pico artículos en Europa, en España, y todos los diseñé yo, todos. Acá hemos fabricado una empresa que nos hace acá y va a haber camisetas, sí. ¿Ya nada más un par a lo mejor de artículos? ¿O? 3 modelos de camisetas. Sí. 70 artículos, caramba. No me pude traer todo. Ay, caramba. No, ahí el merchandising es una cosa que cuidamos muchísimo, pero es verdad que acá no podemos traernos todo. ¿Invitado especial? ¿Algún invitado especial de aquí? ¿Algún músico? Ustedes. El público. Sí. ¿Y va a grabar su gira de Latinoamérica algún documental? Pues en nuestras redes sociales se me ocurrió hacer un diario de ruta y los 14, estamos haciendo 14 días, 11 viajes de avión, 7 conciertos, 5 países, ¿no? Todo muy condensado, entonces estamos haciendo un diario de ruta en el que voy diciendo yo con imágenes y todo y mi voz en off grabada, pues sensaciones, anécdotas, pues cada día vamos por el día 7 y cada día vamos. Tengo amigos que me escribían de allá y decían, joder, estoy enganchado con Netflix, estoy deseando que pongas el siguiente día, ¿no? Y se nos ocurrió hacerlo así y casi es una, no documental, pero casi es una miniserie, ¿no? Estamos ofreciendo cada día regularmente en las redes sociales. Excelente. Y bueno, preguntarle, empezó la gira en Argentina. Sí. ¿Va a cerrar en Ecuador, me parece? Sí. Y bueno, ¿cómo lo han tratado estos diferentes públicos? Porque pues cada uno es bien distinto. Sí, hay un denominador común, perdón, entre el público latinoamericano. Son diferentes, ¿eh? Pero pues, también te sucede en España. La gente en España del norte es un público que es más pasivo, se emociona por dentro, pero no exterioriza, y en el sur son mucho más pasionales. Pero en la América Latina yo suelo responder, porque los medios de Europa siempre preguntan, en España especialmente te dicen, ¿qué pasa que os gusta tanto tocar en América Latina, ¿no? Y yo le digo lo que te voy a decir acá, no tengo un discurso allí otro aquí, digo esto, digo, para mí el público latinoamericano tiene, de todos los países en común, tienen que viven la música como una religión. Sin embargo, en Europa, teniendo un público muy fiel que tenemos, y masivo también, pero viven, no digo mío, en general viven la música como ocio. Entonces,
ocio y religión, no. Entonces, creo que el público latinoamericano tiene la pasión por bandera, ¿no? Pues por eso a las bandas cuando venimos acá nos gusta tanto tocar aquí, ¿no? Sí, se hace una locura, una verdadera locura cuando vienen sus artistas y preguntarle si todavía habrá boletos, porque hay gente que no ha conseguido boleto. Pues sé que se va a llenar porque va muy bien, pero no sé si cuando se emita esto probablemente no vaya, no lo sé, pero sí que queda el último boleto, lo pusimos hace poquito en redes sociales porque va a estar caliente. Muy, muy tremendo. ¿Y en algún momento va a convivir con el público, a firmar algunos autógrafos? Tenemos un Metangrid después. Ah, mira. Y bueno, por ejemplo, el otro día en Bogotá, incluso los que no tenían Metangrid, cuando acabó el show, estuve como una hora y media, dos. Lo hicimos deprisa para que nadie se fuera sin. Ahí la organización se lo hizo muy bien. Dijeron, no, todavía está la sala llena, tal. Digo, pues mira, si lo hacéis para que todo el mundo tenga su momento, si lo hacemos deprisa. Para que todo el mundo diera tiempo, ¿no? Y yo creo que todo el mundo se fue con foto y con firma y estuvo. Es una manera de agradecer, también son aforos que puedes hacerlo. Si estuviéramos en, no sé, en la Auditoria Nacional, pues no puedes hacerlo, pero en lugares como el Foro La Paz se puede hacer, ¿no? Entonces, nosotros venimos entregados al público para devolverle lo que nos dan ellos, ¿no? Que es mucho calor. Excelente. Y bueno, pues nada más ya, sí, ya para terminar, queremos simplemente invitarlo que vaya a Tianguis Cultural de Chopo un sábado de estos que esté por acá en la Ciudad de México. Yo sé que le va a encantar porque es un tianguis de rock donde muchos de sus compatriotas han estado. Pues no puede ser que no seamos nosotros también los próximos, ¿no? Así que muchas gracias por vuestra labor y gracias por darle calor a nuestra música. Con muchísimo gusto, por favor. Dígale a la gente de la banda rockera que está conectada, que estamos transmitiendo en vivo, que no se pierdan el concierto. Ah, era en vivo, ya lo sabía. Estamos en vivo. Mejor, si me lo llevas a decir, estoy más tímido. Para nuestros amigos de la banda rockera, el jueves, por La Paz, quedan poquitos boletos y va a ser una noche muy especial, sin ninguna duda, amigos y amigas. Chao. Muchísimas gracias.